que nos ayuden para regularizarnos. Hoy en día somos una industria muy golpeada, somos una industria olvidada, somos una industria pobre, somos una industria olvidada por más por muchos años. Entonces estamos aquí hoy para pedir que nos ayuden, que nos vean y que vean que estamos aquí y estamos en paz, estamos tranquilos, estamos confiando en ustedes para que se nos escuche y para que se nos vea, para que nos ayude, para que nos apoyen en lo que estamos pidiendo. Presidente, ¿puede atender? Un minuto para la prensa, por favor. El objetivo de esta marcha, dinos, ¿cuánta gente nombre, está por favor, participando? Primero. Nombre y cargo. ¿Qué tal? Buenas tardes ya, ¿verdad? Buenos días todavía. Nombre Ramiro Sánchez Valencia. Estamos aquí alrededor de 500 personas, todos industriales de la masa y la tortilla, o sea, todos tortilleros protestando en contra de los altos costos que tenemos hoy en día en los insumos para realizar un alimento tan importante para nosotros como es la tortilla. ¿Cuánto se incrementó los insumos? Mira, solamente en este año pandémico, en el último año, hoy en 2021, llevamos un incremento de arriba del 26% en las harineras. El gas, el primero de julio nos dieron una buena noticia que iba a bajar porque antes estaba más caro que eso. Todos nos pusimos contentos, desafortunadamente pues sí bajó a 11.80 más o menos, 11.85, pero hoy en día estamos casi pisándole a los 14 pesos. Oiga, es una cosa impresionante. El costo general de la tortilla, ¿cuánto le cuesta a un tortillero realmente la producción? Depende mucho de la mano de obra, depende mucho de las condiciones de trabajo de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros pues tenemos una o dos tortillerías por persona, entonces pues depende mucho de eso. Pero hay un aproximado, ¿no? Nada más por darte un número, un bulto de harina anda cerca de los 320 pesos de algunas de las harineras más importantes a nivel nacional y solo trae 20 kilos de harina. ¿Y cuántos kilos genera? Para que te des una idea. El litro de gas, como ya te comenté, está casi en los 14 pesos. Entonces sí estamos preocupados, sí estamos muy, muy preocupados porque nosotros estamos en la calle, estamos en la esquina, estamos en la tiendita, le vendemos tortilla al amigo, al primo, al sobrino, al tío, al familiar, al conocido. Llegan a la tortillería y les damos unos precios que dicen, oye, pues no le subas tanto. Pues es que no somos nosotros. ¿Hasta cuánto podría alcanzar el kilo de tortilla? Es incierto, si las cosas llegan así, pues no creo que tengamos un tope pronto. Escuché alguna en las redes sociales que decían que posiblemente hasta los 30 pesos ahorita. Entonces, dígame ustedes, ¿yo cómo le explico a un amigo, a un vecino, a un tío que sé que vive al día, decirle que por un kilo de tortilla me tiene que pagar 30 pesos? Es una cosa inconsiderada porque pues nosotros los tortilleros vivimos al día, nuestro producto se vende en las zonas más afectadas, más olvidadas y más pobres del país. ¿Cuántos tortilleros hay? Mira, aquí en Cancún hay alrededor de unas 400 tortillerías que somos las que estamos aquí representando. Aquí con nosotros ahorita habemos más o menos 500 personas. Los otros amigos, compañeros se quedaron en las tortillerías trabajando porque tampoco queremos dejar el pueblo un día sin tortilla. Hoy en día, aquí en Cancún, mira, no, lo que te diga puede ser incierto, no quiero dar un número al aire, pero sí somos, a nivel península, me parece que somos el municipio que más harina de maíz consume. Pero en a nivel general, península. No te tengo un dato que te pueda dar ahorita. ¿Quién le sugirió que hicieran la marcha? No, nadie. Nos sugirió que hiciéramos la marcha. Habían hablado con la necesidad. La necesidad nos obligó a hacer esto porque pues se anuncian incrementos en harina, el gas está imparable todos los días. Entonces pues a esto llegamos. Ahorita esto hoy en día vamos a una tortillería y vemos que nos falta mucho incluso para ser regulares. Ahorita ¿cuál es el objetivo real? Es que pues que primero que el gobierno nos vea, que el gobierno municipal nos vea y que nos dé pues esperanza o que nos diga si se puede hacer algo, si ellos pueden interceder por nosotros. ¿Hay alguna comisión que se va a reunir con? Sí, hay una comisión que se va a reunir ahorita con el secretario de gobierno. ¿Cuántas personas integran esta comisión? Somos 5 personas. ¿A qué se debe la diferencia de precios entre los supermercados y las tortillerías? Pues imagínate que yo como tortillero tengo una tortillería de la cual compro 5 o 8 toneladas al mes. Nos vamos a un supermercado que compra cientos de toneladas. Entonces, pues ya te imaginarás
Y por no mencionar los convenios que existen entre los grandes empresarios con el gobierno, con los subsidios en energía eléctrica, con los subsidios en gas licuado y en todas estas cosas. Entonces, nosotros, yo no me puedo acercar a una empresa tan grande, llegar a decirle, oye, ¿por qué al del supermercado se le das a la mitad del costo que a mí? Lo consideramos, claro que sí, una competencia desleal por el hecho de que pues nosotros también somos mexicanos y somos muchos. Aquí solo estamos del municipio de Benito Juárez. Los supermercados nos vienen, pues siempre estamos por encima de ellos, porque nuestro costo de producción, pues evidentemente es mucho más que por ejemplo, ¿cuál es el costo de producción de una tortillería? Si no tiene el global de una tortillería, yo te puedo decir que hoy en día el costo de producción de un kilo de tortillas anda pegándole entre los 16 y los 17 pesos. Okay. Disculpa, en redes sociales se ha hablado de la falta de los kilos completos, que los tortilleros no dan el kilo completo. Pues explíquenos sobre esto. Mira, hay mucha desinformación. Pudiera ser incluso que tenga razón por ahí con algún compañero. Desafortunadamente pudiese ser que se vean orillados incluso a llegar hasta ese punto. Oye, o que nos veamos orillados a llegar a ese punto. Las grandes compañías en las ventas, un porcentaje. Las grandes compañías, mira, aquí en Quintana Roo ahorita la pandemia nos vino a bajar muchísimo las ventas. Ustedes saben que somos un municipio que vive de mano de obra de otros estados. Pero ¿cuánto porcentaje? Y estamos muy abajo. No tengo un número exacto para darte y la verdad no me gustaría hablar algo que no es. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Una tortillería necesita alrededor de mínimo 4 y 5 personas para elaborar. Todos son propios. Ramiro Sánchez Valencia. Ramiro. 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 Venga para acá, por favor. Permítame. Presidente Rubén Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, hoy nos acompaña. A servidor Rodrigo Ramos, director del gobierno, le estaban comentando desde el inicio de la manifestación, hicieron contacto con el caballero, le dijeron que las puertas de esta administración están abiertas para el diálogo, si es un tema de competencia municipal, y con todo gusto, en la sala de juntas de la Secretaría General, nos podemos reunir con un grupo determinado. Quisiéramos que fuéramos cuatro personas, cuatro. Con todo gusto, me pasan la relación, va a estar un compañero que se les va a acercar, el maestro Jorge Carlos también. Hola, va a estar presente. Mucho gusto, Jorge Aguilar. Señor, bienvenido. Hola, mucho gusto. Los representantes de la Secretaría General también igual van a estar por aquí. Buenas tardes. Para poderlos acompañar y recibirlos y escuchar las peticiones. Nos comentaron que traían un oficio, con todo gusto lo podemos. Por supuesto. ¿Sí? Más bien lo que traemos pues es nuestra opinión, una carta. El oficio ya se lo habíamos mandado desde la semana antepasada. Lo mandamos por medio del secretario de Desarrollo Urbano. De ecología. Lara de Nigris. Pero apenas se lo acabamos de dar, no tiene muchos días. Entonces, posiblemente no haya llegado. Ahorita lo que traemos, pues, es más que nada una opinión que, pues, es lo que nos aqueja y que quisiéramos que ustedes también estuvieran enterados de eso. Y una petición de apoyo en el ámbito del municipio, porque esto atañe al municipio, al estado y a la federación y al pueblo en general. Para eso estamos, pueblo general. Entonces, pues aquí estamos. En cuanto ustedes nos digan, comentarles que tuvieron igual también el apoyo por parte de la Dirección de Tránsito, hubo personal también. Excelente, la verdad, una felicitación para el director de manifestación. Una felicitación y estamos para servirle. Muy bien, muy muy bien entendidos.
Estamos para servirle, lo recibimos en un momentito más que ustedes lo consideren. Claro que sí. Bien. Sí, respétame el micrófono, oye, señor, voy a hacer una... Nada más déjame un momentito y ahorita te lo hacemos, porque si no, si no, estamos... Que se acerque, que pide que se acerquen todos. Ahí en la zona, pongas. Acérquense, compañeros. Bueno, acérquense para acá, compañeros. Quiero felicitar de verdad a todos los compañeros industriales. La industria de la masa y la tortilla es una de las industrias más rezagadas, más olvidadas por los gobiernos, y es una industria heroica. Los industriales de la masa y la tortilla nos paramos a las 3:30 de la mañana o antes si es posible, y las labores terminan después de las 10 de la noche. El costo de la tortilla durante más de 23 años siempre ha sido controlado y no ha recibido ningún apoyo de ningún tipo en ninguno de los tres niveles de gobierno. En 1998 se abolió el control del precio de la tortilla, que había estado controlada durante muchos años. Se liberó el precio al mercado. Se suponía que la tortilla se podía vender libremente según las fuerzas del mercado. Y resultó que no. Que todos los gobiernos municipales, estatales y federales siempre han estado sobre el precio de la tortilla controlándolo. Cada vez que el industrial quiere subir 20 centavos, 50 centavos, un peso, inmediatamente Profeco, inmediatamente COFECE, inmediatamente todas las autoridades encima de los tortilleros, encima de la industria. Esto ha impedido que si a la tortillería le suben sus costos un peso, lo pueda repercutir en el costo de la tortilla. Durante todos esos años, la industria se ha venido descapitalizando. Durante todos esos años, la industria ha ido perdiendo su poder de generar. Estamos al punto de la extinción después de esta pandemia. Después de 2 años de pandemia y de toda la crisis mundial nacional, la industria de la masa y la tortilla está a punto de desaparecer. En manos de grandes consorcios que el día de mañana le van a vender al pueblo la tortilla, pero no la auténtica tortilla, no la tortilla que realmente debe de consumir el pueblo de México. Va a ser tortilla, imitación de tortilla. La tortilla siempre va a haber, pero si el pueblo de México no ayuda a los industriales de la masa y la tortilla a superar esta crisis y a poder recuperar nuestros negocios, la tortilla tradicional va a desaparecer. Nuestros negocios van a desaparecer, nuestras familias van a sufrir las consecuencias, y el pueblo de México también, porque el pueblo de México se ve afectado cuando nosotros subimos 50 centavos o un peso, y muchas veces nadie se da cuenta que nosotros estamos absorbiendo pérdidas, porque deberíamos de haber subido 2, 3 o 4 pesos y estamos subiendo un peso. Y se ve afectado también porque se ha deteriorado mucho la calidad de nuestro producto, debido a todas esas circunstancias, debido a competencias desleales provocadas por intereses económicos, que de alguna manera venden tortilla que no sabemos ni dónde ni cómo la producen. En vez de comprarla en las tortillerías, la gente la compra hasta en las ferreterías. Donde quiera que haya una nevera, ahí se para la gente, va a agarrar su tortilla, no sabe de dónde viene, no sabe quién la hizo, no sabe cómo lo hizo. Lo importante aquí es llamar al pueblo a que acuda a las tortillerías a hacer la compra de su tortilla. Que compre un producto con calidad, que compre un producto que sepa de dónde viene, quién la está fabricando y cómo lo está haciendo. Una vez más pedimos el apoyo, sobre todo a la sociedad, comprendan que cuando la tortilla aumenta es porque todos los insumos de la masa y la tortilla están subiendo. En este momento, durante los últimos 2 años de COVID, nuestros costos han subido en promedio 27%. La tortilla en su precio ha subido 16%. Tenemos un margen de pérdida en estos últimos 2 años del 11%. Y este primero de noviembre, una de las harineras que nos venden los productos subió 600 pesos su costo. El gas la semana pasada subió 53 centavos. Y absolutamente todo constantemente está subiendo los insumos que usamos.
Entonces es imposible que nosotros sigamos sin poder subirle un centavo, 10 centavos, 1 peso, 2 pesos a nuestro producto. Por eso pedimos la comprensión del pueblo, la comprensión de los gobiernos y el apoyo. El apoyo para que no compren su tortilla en ningún lugar, ni siquiera en los supers, porque tampoco en los supers es tortilla de calidad. Compren su tortilla en las tortillerías. Ahí es donde se debe de adquirir el producto. El comercio local. No compremos la tortilla en el primer lugar donde veamos una nevera, porque no sabemos de dónde viene. Entonces pedimos su comprensión, su apoyo. Y una vez más, mi felicitación a todos los compañeros industriales. Los considero héroes. Verdaderamente se paran todos los días a rayarse el lomo. A rayarse el lomo para que haya tortillas en el centro de los mexicanos. Muchas gracias. No sé si quieres hablar. Vamos a pasar. Si nos quieren esperar aquí, lo que pues bien, amigos de Cancún, en el Contrapunto Noticias, ustedes han escuchado a los diferentes líderes de la masa y la cortina.